Hola, hola. En el capítulo de hoy les traigo snacks salados para hacer ASMR y venezolanos. Digo venezolanos porque no los he visto en otro lugar. Así que déjame en los comentarios si has visto estas golosinas en tu país. Así que comencemos. Bien, voy a comenzar por estos platanitos que son de la marca Matochips. Se llaman platanitos ondulados. Hace 7 años creo que no existían. Creo si mi memoria no falla. Son ondulados, no sé si los logran apreciar, son todos ondulados. La verdad que me gustó un montón porque no tiene mucha sal y no son nada grasosos, así que vamos con el siguiente. Oh, por Dios. Miren este se llama Maduritos. Es de Natuchips también, son platanitos. Pero prometen ser muy dulces, dulcecitos. Esta vez son doraditos, no son tan amarillos como los anteriores. Súper dulces. Creo que los snacks salados son mis favoritos. ¿Cuál será el siguiente? Por Dios. Acá tenemos Nato Chips de nuevo. Platanitos, pero con ajo y perejil.
Huele mucho a ajo y a perejil. Creo que me gusta más el sabor cuando se lame. Me sabe como que a la playa, como que vas a la playa y comes esto. Vamos con el siguiente. Esto dice que nos va a traer Doritos, Chistris, Nato Chips y promete que es de todito y resuelto. Huele mucho a queso. Aquí trae unos Doritos, unos Chistris, mírame la mano, llena de queso y sal. Nos trae estos platanitos. Vamos con esto. Ahora vamos con el último. ¡Wow! Miren esto. Por acá, esto es ovomaltina, que es una crema de chocolate. Miren esto.
ojos. Por Dios. Mira cómo se ve. Mira cómo se ven mis manos hasta ahora. ¿Cuánto dinero gasté en estos productos? ¿Valió la pena la compra? Bien, acá tenemos la factura. Fueron en total 443,40 bolívares en 5 snacks. Si lo dividimos al cambio del dólar, esto nos da, ahí nos da 12.08 dólares. El monto en bolívares lo dividí entre 36.69, que era la tasa del dólar en el momento que lo compré. Déjenme saber en los comentarios si 5 empaques de snacks de este tamaño te puede salir en total en este precio.